levanta en el Santo Domingo. Ahí está la defensa civil, donde ya no tengo que presentársela. Estoy yo como fiscal y esta es entrega. Todo debe fluir a través de usted y de nosotros que estamos aquí. Todo el que vaya a penetrar ahí tiene que tener un permiso de nosotros. Ahí encontramos una víctima con vida ahora mismo. Y hasta que no la saquemos, no podemos permitir que ningún equipo pesado entre. Solamente, usted lo sabe, es a mano sacando las cosas. Porque no sabemos si abajo nosotros le estamos haciendo daño con el peso nuestro también. Estamos limpiando ahora. Pero la primera limpieza que necesitamos es del personal. De las autoridades para sacar todo lo que está ahí. Sí. Incluyendo socorristas que no está haciendo daño. Correctamente. ¿Cómo no? Por ahora el perímetro se puede trabajar. Sí. Hay una cosa. Tiene que haber una sola voluntad. Por ejemplo, yo con mi gente. Ahora usted tiene que anotar lo que están aquí presentes. Suyo. Santiago, ¿quién está al frente? Sí. Dame el teléfono suyo. Aquí en este centro de mando. Sí. Usted sabe con quién cuenta. Y nosotros podemos decirle a usted que busca aquí. Aquí usted puede decir, no está ningún grupo. Por eso lo hice aquí para instalar lo que se llama el puesto de comando. Eso es así. Que por jerarquía. ¿Quién dirige el puesto de comando de incidente? La camarógrafa, porque es la autoridad más alta que está en el lugar. Ahora, en manera operativa, la voz de mando la tiene el general de los bomberos, que es su territorio y todo lo que estamos aquí, estamos a disposición de lo que los bomberos nos requieran. Disculpe, comandante. Dígame, comandante, mi nombre es Wellington Berroa, encargado de la unidad. Gobernador, Junior Tineo, director regional de la Defensa Civil. Perdón, por instrucciones del director ejecutivo Juan Sara, venimos a apoyar a nuestra directora regional. La ley 147-02 sobre gestión de riesgo establece. Señora gobernadora, preside el Comité Provincial de Investigación y Respuesta, Junta de Defensa Civil y Policía Nacional. Vamos a establecer el puesto de comando de incidente. Usted como comandante de incidente y ella como operación. Un momentito. Disculpa, comando. Aquí no es un tema de roles. Es que no estamos dando clases. Oye, es que no estamos dando clases. No estamos dando clases. Lo que él ha dicho, no se preocupe. Mire, yo quiero que, óigame, yo quiero, y lo estamos haciendo en equipo desde hace más de 3 horas, que las cosas caminen como deben de hacer. Exactamente. Y que a través de nosotros como grupo tomemos las decisiones del lugar. La gobernadora es la representante, claro, pero ella no sabe lo que está pasando ahí. Somos nosotros los técnicos que le vamos a informar a ella y cuándo se puede o no se puede hacer algo o como usted dice. Exacto. Eso es una sola voz de mando. En cuatro operaciones tiene que tener él y el ayudante de él. Tiene que estar con un lapicero en la mano. Ahora le preparo eso. Prepárale eso. Ahora mira. Todo tiene que informárselo. Dos equipos no la sacamos uno. Ahora mismo. En cuanto a la seguridad del perímetro. Está llamando. Sí, señora. Yo voy a aportar algo. Deme un momento. Ante todo, de lo que vayamos a hacer. Vamos a hacer un anillo de un perímetro, vamos a sacar todo el mundo. Sí, no hay problema. Lo primero que debemos hacer es todo. Lo primero que vamos a hacer es el perímetro. Pero no sacando los vehículos de emergencia, vamos a sacar primero los motores. Sí. Cambiando los bomberos de Santiago, los mandando a otro lado. Sí. Y dejando los motores. Y la unidad está lejísima. Vamos a poner en un solo lado todo el equipo de rescate que tenga verdaderamente casco, que tenga la protección. A eso iba. Entonces, para ir, cada vez que haya que sacar un rescate. Un relevo, que haga un relevo y todo el personal de cada. Así mismo. Entonces, déjenme.